Hola, muy bonito día tengan todos ustedes. Hoy vengo con mis amigas Cristy Latina y con Rose Garden para compartirles aquellos perfumes de mujer que provocan un enamoramiento en los hombres. Ya les hicimos el video de los perfumes de hombre que enamoran a chicas y ahora queremos compartirles los perfumes que suelen recibir más cumplidos los los hombres o que suelen recibir con más agrado o que incluso llegan a provocar una imagen muy placentera de aquella mujer que los está frecuentando, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando estaba uh, saliendo con mi esposo, él me decía que le encantaba oler el perfume que yo dejaba en el cinturón del carro o que le dejaba cuando me prestaba una chamarra, que dejabas eh, mi perfume en su chamarra. Entonces estos son algunos perfumes que yo he visto que a algunos hombres les ha gustado. Eh, mi esposo principalmente, pero he recibido cumplidos también de mi hermano y de otros este y de otros hombres que cuando lo huelen dicen ay qué rico huele, ¿no? Bueno voy a comenzar con un perfume que no sé por qué pero al sexo masculino masculino le gusta muchísimo y lo bueno es que es algo económico. Y es Fantasy de Britney Spears. Este perfumito que huele mucho a vainilla, a kiwi. Muy cremoso, muy dulce. Tiene muy buena estela, tiene muy buena duración. Tiene una afinación hacia el sexo opuesto. Que me he dado cuenta que a muchos hombres les, les agrada. Como que suelen más inclinarse hacia estos perfumes dulces, como de bizcocho. De pastelito Así que sí, Britney Spears siempre recibe Cumplidos de, eh, de De hombres Y da una imagen De una mujer Alegre, juvenil Coqueta Pero sobre todo como una mujer alegre Entonces sí, fantasy eh, sí, De Britney Spears, yo creo que a mi esposo También le gustaba mucho cuando éramos novios Y Sí, te va, no te va a hacer quedar mal si sales con eh, tu pareja o con que estás frecuentando a alguien eh, que planeas enamorar, este es un muy buen perfume que le va a agradar. Y lo mejor es que es económico. ¿eh? Otro perfume que este he recibido muchos, muchos halagos, tanto de mi hermano como de... De mi esposo, incluso eh, me ha tocado en el trabajo que me dicen, ay, que huele tan rico. O sea, a veces los hombres ni saben que es un perfume, no. Pero nada más me ha tocado que si sí me digan que huele tan rico. Y es este, de Yossi Couture, la versión Gold. Igual, un perfume muy avainillado, muy exquisito, muy dulce, con caramelo, muy floral, toque de floral blanco. Muy, muy rico este aroma. Me encanta este de Juicy Couture. Es mi favorito de la línea, que es la versión Gold. Hace poquito vi en una tienda de descuento este perfume, la versión de 50 ml con una crema en un set y uno de bolsillo. Me hace un súper buen precio. Yo creo que estaba como en 30 dólares. Así que pues aprovechen, chicas, porque este perfume en serio es una maravilla. Me encanta. Huele riquísimo y siempre uh, el sexo opuesto está a favor de este perfume. Um, se lo recomiendo mucho. Tengo reseña en mi video de este perfume. Y estoy buscando otra um, opción económica que se parezca mucho, mucho a este. Así que Juicy Couture, la versión Gold, no les va a hacer quedar mal. En serio. Siempre cumplidos con este perfume. Otro perfume que... Uh, a mi esposo le encanta, le encanta. Y una vez alguien en la calle pues me, me preguntó que si, un hombre me preguntó que si que, que estaba usando, que le día tan rico. Pues es Gear of Nap de Litza, este perfume que huele a frutos secos, con un dulce eh, muy elegante, con naranja, con ese toque de naranja. Es un perfume que tiene una muy buena duración, una muy buena estela. Y pues también tengo reseña de este perfume por si gustan ver más detalles. Pero siempre el sexo opuesto me ha dado halagos de este perfume. Mi esposo no me dice, ¿hueles a Gear of Now? Nada más me dice, ¡qué rico hueles! Y siempre es que yo llevo este perfume. Así que sí, se los recomiendo muchísimo. Porque tiene una buena duración y además. Eh, si tú abrazas a, a, a tu pareja o incluso si te pones el cinturón, te apuesto que el carro o donde vaya va a quedar este aroma. Otro perfume que me di cuenta que le encanta a los hombres porque pues, yo lo he usado así como que ocasiones muy casuales, nada, nada formal, pero eh, una vez mi hermano se puso a oler mi colección de perfumes y dijo que eh, le gustaría que una chica oliera a esto y casualmente en la calle también me han dado cumplidos de este perfume y es este, el de Ariana Grande, el Sweet Like Candy. Miren qué coqueto, hasta la, hasta la presentación es coqueto, la presentación enamora, ¿verdad? Miren, es chulo. Um, a mí... Se trata de los perfumes que le enamoran a ellos, ¿verdad? No tanto lo que nos guste a nosotras. Este perfume um, no se me hace muy elegante, no se me hace muy... No sé, o sea, como siento que no me proyecta tanto um, mi personalidad, pero es muy coqueto. Ese, Esas notas de malvadisco, de, de, de fultros silvestres. Digo que a mí me da impresión que huele a mermelada de fresa. Este les, les agrada mucho a los hombres. Entonces, igual tiene muy poca duración, dura muy poco en piel. Es una estela muy suave, no invade mucho, pero es un perfume muy, muy, muy rico. Muy, muy rico. Muy sutil, no invade, no es agresivo, no es agresivo. A, al olfato, así que, pues, sí, este perfume de Ariana Grande Sweet Like Candy tiene muchos halagos para el sexo opuesto. Bueno, otro perfume que eh, yo sabía desde que lo iba a comprar, desde que tenía planeado comprarlo, que este perfume recibe muchos halagos también de hombres y les causa como cierta sensación de, ter de ternura hacia una mujer. No digo que se va a lanzar sobre ella y que no, como una situación de ternura, de respeto, de plan de conquista, eh, bien, ¿no? Y es Give of Now, la versión e de Toilette de Christian Door. Este es un perfume igual, que no es invasivo, es ese aroma de naranja, con caramelo, si no te gusta, si... Tú no eres una mujer que te gustan demasiados dulces como los que te acabo de mostrar, de Kid of Now, de Sweet Like Candy, el Juicy Couture Gold Esta es una muy buena opción. No es tan dulce, pero es muy acogedor. O sea, da una impresión de una mujer agradable. Este ya da una impresión de una mujer un poco más madura, más... Sí, como más madura, ¿no? Es lo que... Siento yo en este perfume. Es muy, muy eh, placentero olerlo. Muy, muy placentero. Muy buena duración para ser un E de Toilette. Así que sí, se les recomiendo Poison Girl, la versión E de Toilette. Fascinante. Me encanta, me encanta. Bueno, ahora digamos que a ti no te gustan los perfumes dulces. Y tú me, y tal vez tú digas, Mariana, pero tú las únicas opciones que me das son perfumes dulces y a mí no me agradan tanto este tipo de aromas pues te tengo esta opción que a muchos hombres les agrada este y pues da una proyección muy romántica de una mujer o se proyecta esa ternura esa feminidad y pues la vemos en Chanel Coco Mademoiselle de Chanel la versión E de Toled es una fragancia riquísima sus Notas cítricas se sienten bastante. Las rosas, no es una rosa muy invasiva, es delicioso. Eh, das una impresión muy agradable. Y yo creo que aquel, aquella persona con la que vayas a salir va a disfrutar mucho, mucho este perfume que es riquísimo. La verdad, a mí me encanta y da esa impresión de que va a pasar un rato agradable con esa mujer, ¿no? Así que sí, Coco Mademoiselle de Chanel, la versión E de Toilette. Un buen perfume si quieres enamorar. <laughs> si quieres agradar el olfato de tu pareja y provocar cierta sensación de, de ternura, de romance. Estás en un ambiente de romance. Eh, súper, súper recomendado este perfume. Así que, bueno, estas son mis opciones de perfumes que. Yo he visto que tanto mi esposo como en otros hombres causan como una sensación de ternura, de romance. Así que, pues, los invito a probarlos y a que pase a, a, que, a ver aquellos videos que ya tengo reseña de algunos de estos perfumes. Y también pasen al canal de mis amigas, Cristi Latina y Rose Garden, para que ellas les digan qué opciones les tienen para enamorar a su pareja. Nos vemos en otro video. Bye.